primer viaje de campaña de Alberto Fernández a Córdoba. Voy a hablar como en casa. Lo chocó. Ahora te explico. Lo chocó el viaje. Venís a una provincia hostil, la más hostil al kirchnerismo. Le dice enfrente de todos porque es más amplio, porque está más... Es la más hostil al kirchnerismo. Entonces tenés que amigarte. Venías diciendo en la semana que ibas a pedir perdón a los cordobeses si fuese necesario. Llegó acá, después de una mala mañana en Buenos Aires, se peleó con una institución del periodismo del movilero de Buenos Aires, que es Mercedes Ninzi, y a las 3 horas lo ladró al colega, querido colega Héctor Emanuele, que es un chico fantástico, sin ninguna necesidad, haciéndose el guapo. ¿Sabés de qué trabajó Alberto Fernández ayer en Córdoba? De porteño. Poniendo el pecho agrandado. Esos porteños casi ya no hay, porque debemos decir que la ciudad de Buenos Aires tiene una calidez especial para el trato. Pero todavía hay una generación de gente, mezcla de arrabal y compadrito, que te pasan por delante. Estás perdiendo, Alberto, acá, ¿eh? Y estás perdiendo feo. ¿Sabés qué va a hacer? Mañana viene de la Rúa. Tiene un pícaro de la Rúa de jefe de campaña y de publicista y de asesor de imagen, que es Durán Barba, que mañana lo va a disfrazar de papa a Macri cuando venga acá. No, no, es gracioso a lo mejor la figura, pero es así. Te van a liquidar en Córdoba. Ojo que esto define las elecciones, ¿eh? No es en juego, no es para decir acá no hago declaraciones. Vos estás perdiendo y estás tratando de reconciliarte con una provincia que la sacudieron tanto y la maltrataron tanto que te apabulló en las urnas hace 4 años, en 2015. Y hoy, ayer mejor dicho, no tenés mejor idea que venir y decir, tratar mal a los periodistas. No es una defensa corporativa, porque después dijo en una conferencia de prensa que el periodista le había pedido disculpas. Vamos a hablar hoy con Héctor Emanuele, pero tengo entendido, según leí en La Voz del Interior, leí a Julián Cañas, Emanuele no le pidió disculpas. ¿Qué le va a pedir disculpas si él lo agredió? No tiene sentido hacer eso. Es decir, me parece... A ver, trato de poner las cosas en claro y digo, Alberto Fernández es un pensador importante que tiene la política argentina. Es un polemista importante y es un gran cuadro. Casi no tiene experiencia como candidato. Es tiernito como candidato. Hoy no hay que hablar como cuadro. Él debe hablar como candidato. Porque es candidato a presidente. Y me pareció que por ahí toma distancia de Cristina. Tampoco es creíble si Cristina lo puso. Son errores conceptuales importantes en una campaña. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas.